amigos y vinimos a ver el arti más famoso de India. Hoy, como cierre de temporada, los llevo a una ciudad más sagrada que Rishikesh, que se llama Haridwar. Esta es la tienda de el ashram de Ananda Mai, donde se venden todos los libros que no los escribió, pero de sus conferencias, de sus charlas y historia de su vida, cosas devocionales y muchas fotos. Era una mujer tan hermosa, tan bella. Miren, acá está con Yogananda. Comenzamos nuestra visita a Haridwar en el ashram de Ananda Mai. Ananda Mai fue una santa india que fue conocida como la Kali viviente. Nació en un pueblito llamado Keora, en lo que hoy es Bangladesh, en el año 1896, y falleció a la edad de 86 años. Su tumba se encuentra aquí, en Haridwar. Su tumba, o samadhi, está hecha en mármol blanco y puede ser visitada. Es un lugar ideal para meditar y sentir la energía del lugar. Cuando fuimos, como podrán ver, su samadhi estaba siendo reparado. La santa tenía el don de predecir, generar milagros y producir palabras sanadoras como estas. Verte a ti mismo en todos y darte cuenta de que todos están en vos es el objetivo supremo del conocimiento espiritual. Seguimos nuestro recorrido en un templo muy particular que está muy cerquita del ashram de Ananda Mai. Entremos al templo. Este es un templo grosso, ¿eh? No es cualquier cosa. Bienvenidos al templo del padre de la esposa de Shiva, Daksha. Miren la escultura en donde nos recibe el templo, mírenla. Los ojos inyectados en sangre de Shiva. La tristeza, la pena, la bronca, la furia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lleva a esta mujer en sus brazos? Bueno, la historia cuenta que el papá de la esposa de Shiva, vamos a llamarle Parvati, sí, porque tiene otros nombres, el papá de Parvati no lo quería Shiva. Su hija igualmente quiso casarse con él, como muchas hijas que tienen un dedo en la frente y que no importa lo que digan sus padres, hacen lo que el corazón les dice. Ella estaba enamoradísima de Shiva y quería casarse con él, y bueno, se casó con él, pero claro, los padres dijeron, acá no vengas más. Resulta que se entera Parvati que el papá iba a hacer una gran ceremonia, donde iba a invitar a todos los dioses y donde iba a invitar a todas las personalidades importantes. ¿Y qué pasó? No lo invita a Shiva y no lo invita a ella. Y Shiva es un dios muy importante. Entonces, ¿qué pasó? Ella fue igual. Así, igualmente fue. Porque dijo, es mi papá, es mi familia, ¿cómo no voy a ir? Y además le voy a decir lo mal que me hizo quedar, que no invitó a mi esposo Shiva. Está muy mal, papá, lo que has hecho. Entonces, ella entra a este yagna, que así se llama la ceremonia, y el padre enfurece, diciéndole que no la había invitado. Y ella le echa en cara de que por qué no había invitado a su marido, si ella era su hija. Tenía que considerar que era su hija, más allá de que era la esposa de Shiva y que él no quería a Shiva. Entonces, ¿qué pasa? Daksha medio que la echa. Y ella se arroja en el fuego del yagna, o sea, en el fuego de la ceremonia, como para, digamos, escupirle el asado, para decirlo claramente, ¿sí?, al padre.
y obviamente muere. Cuando Shiva se entera de esto, la va a buscar inmediatamente y la saca de donde estaba ardiéndose en el fuego. Y esta es la imagen cuando él se la lleva. Se la lleva con toda la furia, con todo el temor, con todo... Imagínense el dolor de este hombre, que después estuvo meditando siglos y siglos y siglos sin querer despertar de su meditación, del dolor que le había producido la muerte de su esposa hasta que ella reencarnó. Hay como una historia feliz al final de todo. Pero mientras tanto todo es drama, todo es horror y todo es dolor. Entonces Shiva se quiso llevar a su esposa a Kailash, donde él vivía, pero claro, Shiva en su ensimismamiento, se había encerrado en ese dolor que sentía por la pérdida de su esposa, se había olvidado de hacer los sagrados ritos para los seres queridos que fallecen, porque si no, no ascienden, y si no ascienden no pueden reencarnar. Entonces Vishnu sí se acordó de eso y cortó en muchas partes el cuerpo de la diosa, ¿sí? Y esas partes fueron a caer en distintos lugares de India. Y esos lugares hoy son lugares sagrados y se llaman Shakti Pits. No, este no es un Shakti Pit. Este templo es el lugar donde el papá de Parvati hizo la ceremonia, es decir, el Yagna, y es el lugar donde la Devi o donde Parvati se arrojó al fuego. Vamos a visitar. Tienditas, tienditas, mala. Y donde hay templos hay tienditas. Y también las botellitas para el agua del ganso. Mostrame las botellitas para el agua del Ganges. La gente las compra y las lleva al Ganges para recoger agua de Ganga y después poder traerlas a los templos. Muy bien. Hermoso. Perfecto. Acá están las botellitas. Foto con las chicas. Bueno, me encanta porque ellos siempre piden foto, pero nadie da el celular, ¿viste? Chicas, latillas. Claro, ahí va. Chicas, latillas. Me encanta. Se ponen todos, pero no había celular. Ahora sí. Está buenísimo. Buenísima. Lo bueno de este templo es que da el Ganges, hermoso. Así que vamos a ir a ver el Ganges, aunque estamos descalzos y muertos de frío. Ronaldo y Messi. Ah, acá preguntan a Flor, ¿qué preferís, Ronaldo o Messi? Messi, always Messi. Messi is our God. I'm a Messi fan. Very good. I'm gonna Messi. Y las chicas acá estuvieron sacando fotos conmigo. Y aquí está el Ganga, la bendita Ría, porque es femenina. Y aquí están todos haciendo su baño sagrado. Y Uva a mojar un yapamala que se compró ayer. Le va a hacer la bendición, exactamente. Este es el lugar para hacerlo. Haridwar es una ciudad muy, muy sagrada. Más sagrada que Rishikesh, chicos. Manshika. Sakaladush. Divanartham. Divanartham. Ganga. Ganga. Tirthmi. Tirthmi. Amukhna. Amukhna. Apna, your name, sir? Nawel. 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 Speak Om. Om Maganga. Maganga. Sukh Shanti. Sukh Shanti. Saptapuri. Saptapuri. Ayodhya. Adiyodha. Mathura. Mathura. Maya. Maya. Kashi. Kashi. Kanchi. Kanchi. Avantika. Avantika. Dwarika. Dwarika. Sapta. Sapta. Tirtha. Tirtha. Moksha. Moksha. Gaika. Gaika. Mantra. Mantra.
siempre. Pasa si quieres. Exacto, supuestamente, mitológicamente hablando, donde la Sati o Parvati se quemó. Ahí se ve Sati Kunas, o sea, el pozo de la Sati. Queremos que Shiva se entere. Se lo tenemos que decir a Nandi, que es el toro de Shiva, porque él es re chusma y le cuenta todo a Shiva. Entonces, tenemos que ir y contarle en la orejita. Quiero que Shiva sepa que te quiero mucho, por ejemplo. Y siempre que está Nandi, enfrente de Nandi siempre hay un Shiva Lingam o una imagen de Shiva, por supuesto. Constante, constante, tíralo todo, te golpe, dale. No tengas miedo, ahí va. Perfecto. ¿Qué te encanta? ¿Qué te encanta? Me encantan estos templos porque tienen todas flores. ¿Viste? Qué lindas flores, colores lindos. Acá hay otro Shivlingam. Vení. Y acá hay otro templito, ahora vas a ver qué lindas, qué lindos dioses vas a encontrar ahí adentro. Quiero aprovechar para preguntarte por estos. ¿Cuáles? Estos dos. Ah, los naranjas. Los naranjas siempre son Hanuman. Ah. Pero este es Ganesha. ¿Ves que tiene una trompa? Pero el naranja es color de celibato. Entonces lo usan Hanuman y Ganesha en el norte. Porque Ganesha en el norte es soltero y Ganesha en el sur está casado. ¿Entendés? El naranja es el color del celibe, del célibe, okay. Del que es célibe. Thank you.
Kali, Kali, qué pajarín. Entras, Flor. Yo estoy diciendo todas diosas en este templo y entras vos. Está todo alineado. Sundari. Sundari, matlab. Sundar. Sundar, Sundari. Pure world ki beautiful lady. Ah, Sundar. Ek Sundar. Sundar bahut Sundar hai. Srishti ka Sundar stri hai ye. Tripur Sundari. Isliye inka naam. Dhanyawad. ¿Es la diosa de la varicela? Es la diosa de la varicela, es la que te cura la varicela, ¿entendés? Ah, te cura. Estamos, créanse o no, en el templo de la diosa de la varicela. ¿Han escuchado alguna vez eso? Bueno, escúchenlo por primera vez. Los llevo ahora a conocer el templo de la diosa de la varicela. Así es. ¿Por qué es la diosa de la varicela? Porque si tenés varicela, tenés que venir acá a curarte, y si no querés tener varicela, tenés que venir a rezarle a la diosa. Yo nunca tuve varicela, vamos a agradecerle a la diosa que nunca tuve. Y acá de nuevo el Ganga, la Ganga, mejor dicho, porque la señora es femenina. Ganga, Jim. Bueno, estamos yendo hacia Harikipauri, que es donde se realiza el arti más famoso de todo India, y está aquí en Haridwar. Estamos caminando por una calle muy pintoresca que les quiero mostrar. Primero vamos a ir a comer, porque el arti es dentro de 4 o 5 horas, dentro de un par de horas. Así que vamos a ir a comer y después vamos a ir al arti y se los vamos a mostrar en exclusiva. Sí, sí, tenemos que cruzar el río y es como un puentecito. Acá venden cositas, acá hay un baño público. ¡Ay, un perrito hermoso! ¡Ay, ay! Se amolla, mira ese perrín. Haridwar swarg ke samana hai. Bueno, les decía que como
cuando nos paramos a estacionar el auto, bajamos del auto y enseguida se nos vinieron encima para preguntarnos si necesitábamos algún sacerdote para hacer ceremonias. Porque aquí, siendo también una ciudad sagrada y aún más sagrada que Rishikesh, todo tiene que ver con la espiritualidad y la religión. Así que uno viene acá no solamente a ver el arti, sino también a participar de, con su familia de alguna puya o ceremonia familiar para pedirle a los dioses lo que uno quiera, ¿no? En este caso, un poco de paz y de tranquilidad. Claro, esa es la parte como más famosa del Hariduar, sí. Cuando buscas Hariduar te aparece esa. El relojito, eso es Harikipauri, que es ahí donde vamos a ir al arti. Estamos cruzando ahora un puente sobre el Ganges, miren lo que es este río hermoso y maravilloso. ¡Hola, Luque! ¿Eh? Y estamos yendo a almorzar. Y allá está Harikipauri. Vinimos a comer un lugar que tiene esta vista. Fíjense. Acá están mis amigos. Y miren lo que nos han traído. Ya pedimos la comida, pero miren lo que nos han traído de aperitivo. ¿Saben lo que son estos? Estas son macanas. Por ahí son más conocidas en Argentina ahora. Dice Welcome to the Patio. The Patio es el nombre del restaurante. Pero son semillas de loto, digamos, hechas pochoclo, podemos decir. Son riquísimas. Pruébenlas, chicos. A ver qué les parece el macana. Primera vez. Primera vez con el macana. A ver si es dulce o salado. Picante, yo te diría. ¿Están buenas? Entre un pochoclo y una tutuca. Entre un pochoclo y una tutuca. Bueno, les sigo mostrando el restaurante, que es divino. Después les muestro la comida, obviamente. No podía faltar una excursión a Hariduar sin comer. Ahí llega nuestro alimento, creo. Miren lo que es el restaurante de Lindo. Y con la vista al río Ganges. Hermoso. Miren qué lindo. No vinimos afuera porque, chicos, hace mucho frío. Miren, acá ya se ve Harikipauri. Está de este lado, donde hacen el arte. Ahí vamos a ir más tarde y se los voy a mostrar. Pero está hermoso. Y acá está todo Hariduar. Creo que ya llegó nuestra comida. Yo me pedí un khichdi de vegetales. A ver. Dale, vas. Ay, llegó nuestra comida. A ver. Nos pedimos lo mismo con Flori, porque las dos somos veganas. Vegetable khichdi. Sí, con arrocito. Con chutney de tomate y con cebollita. La cebollita siempre se pone aparte porque hay gente que no come cebolla. Uh-huh. Entonces, ay, mira qué linda la hojita que te pusieron abajo. Hermoso. Bueno, después les muestro la comida que pidieron los chicos, que es más elaborada que la nuestra. La nuestra es más sencillita. Bueno. Ahí viene la comida de los chicos y los nam. Sali de Garhwal. Miren esto. Tremendo. Y esto es Thai Red Card. Okay. Y nos trajeron estos coronas, que además que son papás. Sí. Bueno, ¿están contentos, felices con la comida? ¡Bien! Yes. Después de un almuerzo muy rico, salimos a caminar por las calles de Hariduar. Miren, mirá, acá estábamos hablando del mascabo. Esto es azúcar mascabo. Gur, se dice en inglés. Esto es súper sano porque es azúcar no refinada. Sí. ¿Y en hindi se dice? Gur. Miren qué vívido que es este mercado. De todo ahí. Hariduar swarg ke samana hai. Sab ne yahi mana hai.
Hariduar, swarg ke saman. El polvito colorado para hacer, digamos, todas las bendiciones, como el que tiene la señora ahí, o el que tiene flor, nada más que el de ella es naranja. Y lo venden acá. ¿Ven? Venden de color naranja y de coloradito. Pero es súper gigante esto, chicos. Es un montón. Acá venden pulseras. 10 rupias, por ejemplo. Ah, esto 10 rupias, sí, es para ponerse el bindi. Hermosa. Muy lindo. Más armas. Vinimos al lugar menos indicado. Todos nos saludan, qué lindo. Hello. Y acá salimos a la calle principal que nos va a llevar a Jariquipauri. Estas son ofrendas para los puyas. Las puyas. Y esta es la calle principal. Por esta calle que estamos caminando, cuando fue el Cumbela, durante la pandemia, venían todos los babas en procesión para bañarse en el Ganges. Ya estamos en Jariquipauri, falta mucho todavía para el arti, pero quería mostrarles el lugar donde se hace el arti, porque nosotros vamos a estar enfrente, ¿ok? Sobre este lugar se hace el arti y aquí la gente se sienta y se paga mucho dinero, algunos para estar en las primeras filas. Miren, ahí está el reloj, atrás del reloj está la estatua de Shiva. Muchos templitos sobre el Ganges. Es un lugar más bien chiquito, pero es aquí donde se realiza el arti más famoso de India. En ese lugar que ven ahí, en ese templito, ahí lo pusieron a Will Smith cuando vino de visita a India, y Will Smith vio el arti desde ahí, que es un sector como súper privilegiado. Acá se hace el arti. ¿Qué te parece? Wow. Bueno, ya estamos del otro lado, ¿ven? Lo que visitamos recién, ahora estamos frente a ese lugar cruzando el Ganges. Ya cruzamos el puentecito y ahí es el lugar donde se va a llevar a cabo el arti. Miren toda la gente que hay. Es una locura. Miren toda la gente. Bueno, cuando empiece el arti les muestro un poquito. संकल्प का स्वर इतना हो कि इस पार के भक्तों की आवाज उस पार और उस पार के भक्तों की आवाज प्रदूषित नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।
Mati ya terminó. Estamos volviendo a Rishikesh. ¡Ya volvemos! Así que bueno, muchas gracias chicos por acompañarnos en este video. Espero que les haya gustado Haridwar y espero que les haya gustado la temporada de este canal que termina, pero volvemos en septiembre como siempre. Así que los espero. Gracias. Igual, aunque sea el último video de esta temporada, suscríbanse, comenten y también lo más importante, compartan. Compartan este video con otra gente que ama India tanto como nosotros. Será hasta la próxima temporada. Namaste.